En uso de la palabra, el diputado Mario Negri. Gracias, presidente. Bueno, claro, estando de este lado, hay una desventaja, ahora lo entiendo a todos los colegas de todos los bloques, porque estando en el recinto uno le puede pedir a usted una interrupción y usted lo ve de frente, pero como acá te ponen un candado, es difícil, no hay forma de hacer seña con las manos. De cualquier manera le agradezco. Acá hay que dividir varias cosas. Para los que son nuevos o los que ya tienen experiencia, el uso del reglamento es un juego natural que se da y además legal. Si sabrán de eso los colegas del Frente para Todos, del peronismo, había 50 cuestiones de privilegio por sesión en la ordinaria nuestra, ¿no? Y había yapa también. Pero de cualquier manera, lo que yo quiero es hacerle una reflexión, presidente. Primero, porque nosotros hemos llegado a esta situación y es cierto que hay una sesión de tensión. Pero de tensión porque llegamos mal a esta sesión. De tensión porque nosotros, muchos días antes, le elevamos una nota a usted y advirtiendo que se iba a vencer ya el protocolo y que nosotros creíamos que terminaba el sistema mixto. Y a diferencia de lo que en otras oportunidades usted hizo como presidente de la Cámara, esta vez no lo hizo. Dejó correr los días. No llamó nunca a los presidentes de bloque para hablar anticipadamente sobre un vencimiento que ya tenía fecha y que es fatal, y que era el día 30. Y por supuesto que iba a haber tensión. No es natural que un día sábado o un día viernes, después de las 5 de la tarde, según lo resuelto por la resolución suya, presidente, la 660 del 2020, que estableció a raíz del COVID que la mesa de entrada se cerraba en términos personales y a partir de esa fecha, solo hasta las 5 de la tarde se recibían los pedidos de sesión. Lo mismo que la presentación de proyectos. Por supuesto que estamos en un clima de tensión, porque si a usted le han preguntado toda la tarde, ¿qué pasó con eso? ¿Entró fuera de hora como creemos todos? Nos enteramos a las 9 de la noche, a las 10, y no es un papel escrito, se hace por mail, como se dispuso a través de una resolución suya, que fue prorrogada por todos los presidentes de bloque acompañándolo, para que también los proyectos se presenten. Es decir, que lo único que hay registro y está ahí, y no se puede adulterar, y no estoy haciendo una imputación, solamente verificarla, y si hubiera bajado la mitad de la atención, es que queda grabado cuándo entró el mail y la hora que entró el mail con el pedido de la sesión especial. Ese es el registro, el que está en la mesa de entrada. Por supuesto que todos sabemos que fue con posterioridad. Y es claro que hay tensión. No es natural llamar a una sesión con un tema trascendente cuando saben que se vence el día lunes y convocan el día viernes fuera de hora a la noche. Por supuesto que vamos a tener una sesión de tensión de estas características. No sé si ustedes hubieran estado igual. A lo mejor hubiesen estado mucho más levantisco. Hubiesen estado con otras características, seguramente. ¿Sabe por qué? Porque no es natural que se pida. ¿Y sabe por qué se convirtió en natural? Porque lo remoto que vino como excepción se está convirtiendo en natural. Si no hubiese habido sesión remota, ustedes no convocan a una especial el día viernes a las 10 de la noche para el lunes. Porque saben que no hay garantía de presencialidad de todos. Así sí, porque está detrás de una pantalla o en pantufla o a 1000 kilómetros, a donde sea. No hubiesen hecho, ni nosotros lo hubiésemos hecho, seguro que no hubiésemos fijado. Hay que ser sincero, no hay que actuar con hipocresía. Y por supuesto que hay tensión, porque el tema lo amerita, porque nosotros estamos la antípoda de lo que quieren aprobar. Y obviamente que estamos absolutamente en contra. Y además de eso, presidente, porque los plazos son fatales, vamos a discutir si quieren 10 horas.
Mire, hay prórroga, como dijo un diputado preopinante con razón, que si no hubiese habido prórroga de ordinaria a las 12 de la noche, como en el 2011 nos advirtió el diputado Rossi, ¿no es cierto?, se apagaban las luces de la Cámara. Bueno, si hay prórroga de sesión ordinaria, quiere decir que concluyen estas sesiones. Estas sesiones no está previsto en el protocolo último del 15 de octubre, que nosotros prorrogamos hasta el 30, que vencido el plazo, sabiendo que finalizaban las ordinarias, había algún acto de continuidad por vía de un acuerdo. Terminaba. Lo que nadie imaginaba, ni ustedes, y que iban a tener que acudir presurosamente a esta gambeta que nos pone en este nivel de tensión, porque parece ser que eso... Tienen prórroga de ordinaria, hagan las cosas como corresponden, no se suban arriba de esforzar interpretaciones, traer legisladores nuevos a que digan Vidar Campo, pobre Vidar Campo. No le aplican ni siquiera los criterios del Código Civil, lo quieren aplicar para el reglamento de la Cámara de una sesión ordinaria y no de estas características. Señor Presidente, el nivel de tensión que se vive hoy es absolutamente responsabilidad suya, porque usted ha ninguneado a los presidentes de bloque, usted ningunea la institucionalidad de la oposición. Usted cree que nosotros somos un brazo extendido o empleado suyo, que nos atiende cuando usted quiera, que convoca cuando usted quiere. Usted cree que la Cámara es una Cámara de ausentes, a donde usted es el único presente. Y esto hoy está marcando un punto final, sino el nivel de tensión. No merecería que entre colegas estemos discutiendo como hemos estado discutiendo. ¿Sabe dónde está la serenidad en quien conduce? ¿Sabe dónde está la imprudencia en el que conduce? ¿Sabe dónde está la locura de no poder dialogar en aquel que cree que la norma se construye de acuerdo a la necesidad del que preside y no todos haciendo caso a la norma? Hagan la interpretación que quieran. Yo creo que no nos vamos a mover, pero no por eso nos vamos a legitimar, porque si con estos antecedentes nosotros nos retiramos, son capaces también de inventar apartarse del reglamento ilegalmente y querer introducir cualquier cosa nuevamente en esta sesión. Lamento que terminemos las sesiones ordinarias de esta manera. La responsabilidad es suya, de nadie más, presidente. Nada más. Gracias, diputado.